I'll be happy to do so. Thank you. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options. Buenos días de viernes. Estoy desayunando tranquila mientras Noah duerme su siesta. Esta mañana ya he puesto una lavadora, he hablado con mi madre, me he vestido, he recogido un poco en casa. Ya lo tengo vestido y todo, así que le daré de comer. Y nos iremos para Venice, que hemos quedado con Pau para comer otra vez en la ofi. Sé que para vosotros estamos yendo muy seguido, pero en realidad no es tan seguido. Vamos como una o dos veces al mes, for fun. Y ahí, o sea, los viernes suele haber mucha familia. Así que por qué no aprovechar y ir. He tenido que entrar a por esta señorita porque, como sabéis, a ella le encanta estar en la cama. Rollo, que hago la cama y ella sabe meter el mocico por debajo del edredón para meterse dentro de la cama. O sea, te deshace la cama, te quita los cojines y todo. El caso es que a veces se sale, se sacude y se vuelve a meter. Y aunque le guste quedarse allí, lo hace todos los días. O sea, es como que yo quiero dejarla allí porque quiere estar allí, pero me despierta el niño. Entonces he entrado por ella porque se sacude tan fuerte que es que la oigo desde aquí, eso que está la máquina del ruido blanco y todo puesta. Así que bueno, he entrado por ella. Lo que habéis oído es la lavadora. Y no solamente la lavadora me está pitando, sino que el tenderete no pita porque no puede, pero lo tengo que quitar para poder tender esa lavadora. Así que me voy a poner las pilas antes de que se despierte Noah, que sigue durmiendo, menos mal que no se ha despertado. Como apenas usamos este baño, se ha convertido en escondite del tenderete. Guapo estás hoy con tu osito, madre mía. A ver que mamá se recoja estas melenas. Estas melenas que lleva la mami. Mira quién viene a verte. Viene Gigi. Viene Gigi a ver a mi niño. Hola Gigi. Hola Gigi. Gigi lleva la cama otra vez. Vamos a comer tú y yo, ¿no? ¿Qué pasa contigo? ¿Hay que ordenar tus pijamitas? ¿Eh? Sí, cariño. ¿Pero tú cómo estás tan guapo esta mañana con tu osito? ¿Cómo estás tan guapo? ¿Hace mamá la cama? ¿Eh? ¿Y salimos a dar un pasito? ¿Eh? ¿Hace mamá la cama? Venga, vamos. Ahí va mi niño. Vente aquí tu cunita un poquito. Sí. Casa de Google, justo detrás tenéis a Noah, esta es su pandereta, esta que suena, sentado en la silla, aquí mirando los árboles por la ventana y jugando con sus juguetes de su gimnasio, este que le cae por encima. Y aquí está mi ordenador, uy, y mi teléfono, que he estado editando este vídeo, y ahora son las 4,
bueno, casi las 4, las 3:48 de la tarde, y nos vamos a salir a caminar, porque caminamos muy poco antes de ir a comer, ¿verdad? Caminamos solo 15-20 minutillos y hace buen día. Así que voy a salir con Gigi y con Noah, y cuando volvamos, papá ya ha terminado de trabajar. Tengo a Noah justo al lado vuestra, que me está mirando porque ¿con quién habla? Así que eso, nos vamos de paseo y en una horita veremos qué nos depara el fin de semana. He vuelto a andar hace bastante rato. Ahí está Pau intentando dormir a Noah, que no quiere dormir porque ha dormido un poco en el paseo y no debería haber dormido. Pero si no duerme ahora no va a llegar a la hora de su siesta. Aquí está Gigi reventada porque hemos estado andando una hora. He vuelto sudando a casa y ya había terminado Pau de trabajar. Me ha dicho, bueno, hemos hablado de si hacíamos algo o si hacíamos el día de la marmota. Y por un momento hemos estado pensando en ir a tomar algo a algún sitio y hemos acabado quedándonos en casa porque nos apetece estar en casa. O sea, es como que no queremos que el día de la marmota del viernes, sobre todo yo, los viernes que siempre hacemos lo mismo, o sea, comer pizza en casa. A la vez es como que nos apetece estar aquí, preferimos salir el sábado o el domingo. Han pasado varios días desde la última vez que grabé y varios días, meaning casi más de una semana. Y han pasado muchas cosas, ¿vale? No tenía pensado que los vídeos de la mudanza, ni que los vídeos de los pisos, ni que todo este tema saliese ya. De hecho, os iba a hacer el de la lactancia, el posparto, todo antes, pero las cosas se han adelantado, ¿vale? Os voy a poner al día con problemas que han pasado en el edificio, que nos enteramos este fin de semana. Los próximos vídeos que vais a ver van a ser ya viendo apartamentos. Os voy a poner al día con precios para que entendáis pues por qué tomamos unas decisiones y otras no. Os quería poner al día porque sabéis que nos queremos mudar, pero yo os dije que a finales de mayo y no sé todavía bien cuándo va a ser, entonces como para que estéis preparados para lo que viene. Ya os dije que en nuestro edificio habíamos tenido problemas con obras cada 2x3, porque es un edificio antiguo, les van subiendo a la gente la renta, así la gente se va, renuevan el piso y lo ponen más caro, lo cual es totalmente entendible. Para los que vivimos en el edificio, pues estamos siempre cada 2x3, estamos de obra. El management, que es el principal problema, es muy malo. No te contestan el teléfono o te contestan y te dan largas. Este piso nosotros lo estrenamos, la lavadora y la secadora estaban mal instaladas, el aire acondicionado y la calefacción no funcionaban, y el problema es que no es que las cosas no funcionen, sino que tienes que llamar mil millones de veces, de buenas, de malas, de todas las maneras, para que te hagan caso. Es un edificio de 2 plantas. Luego ya la parte de atrás del edificio, pues los 2 que dan al frente, en el primero también, fueron los que estuvieron renovando cuando nosotros nos mudamos. Los han conseguido alquilar hace 3 meses y otro hace... Estaba aquí mi suegra cuando se mudaron, o sea, en febrero. El jueves pasado salgo a sacar a Gigi y veo una mudanza, ¿no? Y el fin de semana de antes nos dijo un vecino que se había mudado al del edificio, que se había ido. Y me quedé súper extrañada, entré y le dije a Pau, tío, alguien se está yendo del primero y esta gente se ha mudado hace nada, ha tenido que pasar algo. Pues el viernes salgo otra vez a pasear con Noah y con Gigi y me encuentro a la vecina. Y tal cual me la encuentro, eran 2 chicas jóvenes las que vivían ahí, pues tal cual me la encuentro y digo, ¿os estáis mudando? Y ya soltó las cajas en el suelo como para darme conversación. Ya os he dicho que ha llovido un montón en Los Ángeles y esto es muy común en Los Ángeles, sobre todo los edificios antiguos y las casas antiguas no están muy preparados para las lluvias porque literal nunca llueve o llueve muy poco, ¿no? Entonces se inundan los patios, los garajes, pero que a esas se les había inundado el piso. A raíz de eso les había crecido moho en un armario y no se han dado cuenta hasta más tarde, se estaban poniendo enfermas y una de ellas estaba muy mareada siempre. El médico le dijo que revisase el gas. Llamó al edificio, el edificio no le hizo caso, entonces llamó a alguien por su cuenta, ¿no? A un contratista. El horno y la hornilla, que sabéis que viene junto, estaba mal instalado, entonces había estado... O sea, no era un escape de gas grande, pero sí que había gas en el ambiente o algo así. El manager vino y le dijo que era un waste of time, que ella era un waste of time, que es que eres una pérdida de tiempo. Yo le dije en plan, ¿en tu cara? Y dice, sí, sí, en mi cara. O sea, imagínate el cabreo. California es uno de los sitios más caros de Estados Unidos y conforme más te acercas a la playa o a ciertas zonas, más cara es, ¿vale? Y nosotros vivimos relativamente cerca de la playa, entonces
ya os lo dije, pagamos una pasta de alquiler en un edificio antiguo, sin amenities. Sin amenities es sin piscinas, sin gimnasios, sin todo, por ejemplo, lo que nosotros teníamos en Seattle, ¿no? Que al final esos edificios son también más caros, pero porque te aportan, te dan un montón de cosas aparte de la casa. Que bueno, que estas se habían metido de abogados con el edificio porque el edificio ha dejado de responderles. Entonces ellas les habían dicho al edificio, nosotros nos vamos, o sea, no hay forma de que esto... Aparte, porque el moho les había estropeado todo lo que tenían en uno de los armarios y el edificio dice que no se hace cargo, ¿vale? Entonces, bueno, pues se han ido. Otra cosa es que no puedes romper el alquiler. Por ley tienes que pagar, por eso nosotros no nos hemos ido antes de este piso, porque tienes que pagar todo lo que te queda de año o subalquilarlo a alguien. ¿Y qué pasa? Que no puedes subalquilar un piso que entras y tiene daños de agua, ¿no? O sea, ¿a quién se lo va a quedar, no? Y no es tan fácil. Nosotros el año pasado, cuando estaba aquí mi amiga Encarni y el novio, enseñamos este piso a dos parejas y no se lo quedaron. Y mirad que está reformado, que tiene el suelo, o sea, es que está más o menos moderno. Y entonces me dijo, bueno, pero es que el otro primero que da al frente, la otra chica, se mudó el fin de semana pasado porque, ¿os acordáis que yo os dije que en el parking había tampas, cacas, imagino que pipí, o sea, que había una tubería rota cada 2x3? Pues era esta chica, que tiene todo el sentido del mundo porque vive en el primero y debajo está el parking, que tenía problemas de tuberías en el baño y no venían a solucionárselo. Yo he visto dos veces con mis propios ojos, o sea, no es que me lo hayan contado, al señor arreglando la tubería en el parque, pero se ve que el problema que haya en su váter, o sea, o en su bañera, no lo arreglaban. Y de hecho, su baño da al patio que tenemos en común y se ve la filtración de agua en la pared y en el suelo. Así que bueno, esa es otra que se ha ido y ha denunciado el edificio. Otra cosa es que la que vive encima nuestra tiene uno de los últimos pisos, creo que quedan 3 pisos viejos sin renovar, y esta nos dijo hace tiempo que planeaba irse en junio. La semana pasada, con todo esto, le mandó Pau un mensaje, preguntó si sabía fecha exacta, porque como nosotros queremos ir a España, nos habíamos planteado igual quedarnos aquí hasta ir a España, irnos a España y ahorrarnos ese mes de alquiler, ¿no? Y a la vuelta buscar piso, o sea, meter todo esto en un trastero. Vale, pues esta chica dijo a mi jefe, bueno, una historia, a mi jefe lo están operando, no sé qué, no sé cuánto, y hasta que no se recupere no me voy a mudar, porque van a mudar la empresa, me lío los detalles, pero vamos, van a mudar su empresa a Nuevo México, entonces para irse a Nuevo México, ella se va cuando se vaya el jefe, entonces como que no lo tiene claro porque depende un poco del jefe, pero nos puso, teniendo un bebé, sabiendo cómo es el management, o sea, la dirección del edificio, y sabiendo que mi piso es viejo, te van a meter obras y les va a dar igual que tengas un niño o que tengas un camello, vete. O sea, puso, yo de ti buscaría mi santuario, o sea, como mi casa, más pronto que tarde. Y con todo esto llegó el sábado, que tal cual, mientras salíamos por la puerta a ver posibles sitios donde nos podemos mudar, vi un cartel en la puerta que ponía Moving Sale, que es exactamente lo que hicimos Pau y yo cuando nos fuimos de la otra casa, que pones en el jardín tus cosas para vender a la gente que pase por la calle, ¿vale? O sea, que esa es otra que se va. Ya somos 4 los que nos vamos de la primera planta, y en la primera planta vivimos 8. En 2 meses se les ha ido la mitad de una planta, y en la planta arriba viven otros 8, y una de ellas sí, sabemos 100% que se va. Así que bueno, esta es la historia de nuestro edificio. La verdad que por mucha ilusión que nos haga una nueva etapa mudarnos, es verdad que no es el mejor momento para mudarnos, porque estamos con Noah, también porque estamos un poco cansados, irnos, venirnos, o sea, como que el barrio nos encanta, estamos muy cerca del trabajo de Pau, está complicado alquilar algo mejor. Con mejor me refiero a que tenga lavado y secadora en el mismo piso, que no tengas que salir fuera, que tenga lavavajillas, que tenga suelo y no tenga moqueta, que tenga los baños renovados, o que estéticamente sea más bonito. Es difícil encontrar algo así por esta zona a este precio, que ya está en nuestro límite. La casa era un poco más barata que el piso, pero la casa estaba a tomar por saco. Entonces, nosotros sabemos que hemos ganado dejando la casa y viniéndonos al piso. Yo estaba más cerca del ginecólogo, estaba trabajando, entonces para las visitas médicas me iba mucho mejor que pasar una hora de ida y otra de vuelta en el coche. Pau va en bici al trabajo, quiere decir que hemos ahorrado un montón en gasolina, que el año pasado la gasolina subió un montón. También hemos ahorrado un montón de tiempo. Yo al final estaría súper sola en el Bali. Pau viene a trabajar a Venice, entonces en lo que va y viene
eso, puede perder una hora a dos horas dependiendo del tráfico. Y quien, insisto, quien ha estado en California o en los, más bien en Los Ángeles, el tráfico es una locura. Pues no solo la gasolina, sino también el tiempo, que bueno, al final el dinero viene y va, pero el tiempo pues se pierde. Y ahora con Noah pues no queremos perder ese tiempo, ¿vale? Otra cosa es pues eso, que da pereza empaquetar todo, no solamente porque nos guste el barrio, sino también porque las mudanzas cuestan dinero. Por otro lado, estamos emocionados de irnos a algo mejor y teniendo ya dos experiencias en Los Ángeles, hemos estado en casa, hemos estado en piso, hemos estado fuera en el Valley, hemos estado más céntrico, creemos que sabremos tomar mejor la decisión ahora. Así que bueno, ese ha sido el update. A pesar de todo eso, hemos tenido muy buenos momentos aquí. Todo el embarazo maravilloso, por supuesto, el nacimiento de Noah, su habitación, decorarla, montarla, no me arrepiento para nada. O sea, para mí el lugar de esta casa, ¿no?, y es donde más recuerdos creo que me voy a llevar, súper especial, así que no me arrepiento para nada. No cierro el vídeo en una mala nota porque también me hace ilusión lo que está por venir y dónde vamos a ir, y también es divertido ir a ver casa. O sea, me da pereza el hecho de empaquetar todo, pero me apetece el empezar de cero en un sitio que me haga más ilusión y que no tenga tantos malos rollos. Así que bueno, pues eso, pues os invito a que os suscribáis al canal, a que os quedéis a ver los próximos vídeos. Vamos a ir a ver casa, vamos a ir a ver pisos y sobre todo vamos a empezar de cero. Vídeos de decoración, vídeos de casa, descubrir un nuevo barrio. A pesar de la mudanza, todo eso me hace muchas ganas, y sobre todo con Noah es una experiencia nueva. Así que eso, suscribíos, que YouTube os avise cuando hay nuevo vídeo. Y nada más, yo os espero aquí en el siguiente.